gran estrategia, aquella estrategia ganadora en la que se conduce al monopolio. Eso se discute, no se discute, ¿estáis de acuerdo? ¿Qué opináis? A ver, alguna pregunta. ¿Estáis todos de acuerdo, no? Yo tengo una pregunta. Tengo dos, pero vamos a ir poco a poco, ¿no? No, la primera es, me da la sensación, por lo que ha comentado Alfredo, que en México la situación que se produce es similar a la que hay en España o tal vez en Europa en relación a las relaciones que pueden establecerse entre la universidad y la empresa. Aquí ocurre que realmente son dos mundos difícilmente miscibles porque hablan lenguajes diferentes, las culturas son distintas, los tiempos son diferentes y los intereses son también diferentes, ¿no? Tú hablabas de la oportunidad que puede buscar encontrar la empresa en aprovechar todo el conocimiento que se genera en la universidad. Yo en España hoy por hoy lo veo difícil. Hay casos en los que sí ocurre, pero lo veo difícil. ¿Qué tal en México está la situación? Es decir, ¿realmente hay una estrecha colaboración entre la universidad y la empresa? Porque aquí, hoy por hoy, todavía cuesta trabajo. No existe. Prácticamente no existe una colaboración. Platicaba yo hace un rato con la gente de comunicación de aquí de IAT, en donde les decía que inclusive yo veía mucho más relación de la empresa industrial en España que en México. En México prácticamente hay un divorcio entre la parte empresarial y la parte académica. Y básicamente porque hay una estrategia o hay un intento de unirlas equivocadas. O sea, queremos que el empresario se vuelva científico, o que el científico se vuelva empresario, y eso prácticamente es imposible. O sea, si nosotros encontramos que alguien desarrolle una patente muy importante, prácticamente ya lo queremos convertir en el Bill Gates mexicano. Esos son muy pocos. Esos casos son demasiado aislados. Lo que tenemos que hacer es que exista un hombre de negocios muy hábil que entienda la tecnología que desarrolla esa persona y la pueda potencializar en el momento. Y tenemos que tener desde el punto de vista del académico una visión de que lo que hacen tenga una utilidad en un mercado rentable. Después nosotros desarrollamos, ahí en Facultad de Guadalajara tenemos a un profesor de mecatrónica que desarrolló una máquina para pelar mangos. Y la patentó. Yo le he dado vueltas al asunto de eso. ¿Y quién quiere que le peleen un mango? Un mango de los mangos que no podemos exportar, que son los que no pueden pasar el proceso térmico. Culturalmente en nuestro país, el pelar el mango, el echarle limón y chile es parte del proceso y del rito de comer. Un ejemplo del tipo de tecnologías que dices, ¿cuál es la utilidad? Entonces, en México tenemos ese problema todavía, mucho, muy grave. Y luego, no sé, tampoco quiero copar el... pero, no, era otra pregunta relacionada con el... ¿Y entonces, un abrazo levantado? No, hay una emoción al principio. Y otra es con digamos, la apropiación del conocimiento que hablaba y la oportunidad que puede representar para uno gobernar de determinados sectores y ser líder y funcionar en régimen de monopolio como lo hablaba. Yo creo que ahora mismo todos sabemos la pugna que hay entre Apple y Samsung. Pues primero Apple denuncia a Samsung por el Galaxy, ahora Galaxy, o sea, Samsung denuncia a Apple por el iPhone 5 y ahí están metidos, ¿no? Hoy en día que yo creo que casi relativamente fácil copiar una tecnología por aquello de la ingeniería inversa y la capacidad que existe. Digamos, ¿qué nos sugeriría? Yo lo tengo claro, pero me gustaría conocer tu opinión al respecto de si merece la pena ser un pionero, es decir, ser de los colonizadores primeros que llegaban a la tierra nueva, o ser más bien un, como dicen, un follower, es decir, esperar a que otro inventen y tú ir detrás para
digamos, aprovecharte de su intento. Lo que estamos viendo hoy en día en el mundo de los negocios, esas cosas están ocurriendo, ¿no? Sí, yo creo que la estrategia de invertir recursos propios para el desarrollo de tecnología en países como los nuestros es un error, porque el índice, como dicen los jugadores de béisbol, el índice de bateo es muy bajo. Entonces el invertir dinero en tecnología desde nuestra casa internamente es muy caro. Sin embargo, hay estrategias de lanzar iniciativas de innovación y de búsqueda de nuevas tecnologías o desarrollo de nuevas tecnologías que son más abiertas, en donde no necesariamente tienes el costo fijo del desarrollo en casa, sino que lo mandas hacia las universidades y bueno, las universidades tienen un costo asociado al mismo. Y por el otro lado, tengo dos ejemplos para complementar tu pregunta. Si yo les preguntara quiénes son las dos empresas que son la empresa líder en el desarrollo de tecnología de la televisión, pues es bien fácil de contestar, o es Panasonic o es Sony. Sin embargo, no son los líderes en la venta de televisiones en el mundo. Y lo que hacen ellos es que precisamente tienen un grupo de ingenieros y un grupo de expertos en cuestión de propiedad intelectual, que cada vez que saca Sony o saca Panasonic, sacan una tecnología nueva, estos hacen ingeniería reversa, pero es una ingeniería reversa inteligente porque revisan todos los en dónde pueden infringir ellos la ley en términos de la tecnología, hacen los cambios posibles, inclusive hacen cambios que vuelven más comercial la tecnología que desarrollaron Sony y Panasonic. Y el ejemplo lo estamos viendo, las pantallas de plasma, la tecnología original es de Sony y de Panasonic, pero ellos no son líderes del mercado, son LG y Samsung. Y en el caso, hay otra empresa, por ejemplo, en Estados Unidos, que la liderea, es una empresa del mercado de repuestos de automóviles, que se llama Wright Global. El vicepresidente mundial es un tapatío amigo personal, y lo que me dice es, cada vez que sale un automóvil, nosotros compramos un automóvil, de todas las marcas, cada vez que sale, compramos, lo desarmamos, metemos un grupo de ingenieros del MIT, ven las partes que posiblemente se van a desgastar más rápidamente, hacemos una priorización de esas partes, las volvemos a desarmar, checamos la parte de la propiedad intelectual, hacemos un cambio, registramos esa nueva patente y la lanzamos al mercado, y somos los número dos a nivel mundial en la venta de refacciones de automóviles. Entonces, esa es la parte más barata, porque se basa en inversiones muy altas de investigación y desarrollo para ya ir a un mercado ya aprobado, en donde lo que están haciendo es ofrecer nuevas tecnologías o tecnologías mejoradas a menor costo, y que son propietarios ellos, obviamente. No, voy a hacer una pregunta y una reflexión. Ha comentado que lógicamente la innovación es la próxima al mercado. ¿No considera un error en muchos casos invertir mucho en la oferta de tecnología, grupos de investigación, reproducción, lo mismo universitarios, empresariales, cuando los mercados en muchos casos siguen siendo tan estáticos como ocurre aquí, o a veces tan fraccionados como está ocurriendo ahí? ¿No sería mucho más eficiente innovar, la misma palabra, que los mercados aceptaran mejor la introducción de nuevos productos, más que desde la producción o desde la oferta, y intentar cosas con que los mercados, cuando fuera muy bien a los mercados, no hacen? Porque tienen una mentalidad muy estable. La propia administración pública saca concursos y que pide referencias de productos aprobados, pero realmente dificulta el proceso innovador, es de arrancar desarrollo de prototipos, introducir pruebas, y eso en determinadas sociedades sigue a un ritmo muy, muy lento, sobre un aspecto tecnológico, digamos todo, un aspecto tercero de los mercados muy estables. No sería más eficaz dedicar los recursos públicos a que el mercado fuera el motor real de la innovación, sino mucho más dinámico, más que pagar grupos de investigación, me hemos recatado los grupos aquí en Andalucía, un centro tecnológico, y por lo tanto diseñando cosas que el mercado no está dispuesto. Claro. Compra pública y no más o menos.
Sí, pero yo creo que también esa es la gran pregunta que no hemos podido contestar en los centros de investigación de las universidades, porque hemos, en algunas ocasiones, hemos desarrollado productos demasiado innovadores que son un fracaso en los mercados, porque o los metimos antes de tiempo o no supimos educar al mercado de cómo utilizar esos productos. Y el gran ejemplo es esta compañía de telefonía satelital Iridium, que es un producto completamente innovador, se adelantó 40 años a su momento y fracasó en los primeros 2 años. ¿Por qué? Porque no, el mercado primero no tenía el dinero para pagar el costo de operación de un servicio telefónico de esa naturaleza, y porque no estaba acostumbrado. Entonces, cuando una, y ahí fue yo, posiblemente, un error no haber entendido lo que estaba pasando en la telefonía celular. Es como los mercados de las energías alternativas. Hay mucho avance en energías alternativas, paneles solares, baterías de litio, etcétera, etcétera. Pero si vemos el costo que está implícito en el desarrollo de esa energía versus el costo que todavía tienen los hidrocarburos, pues obviamente ahí se muere todo el negocio. Todavía ni siquiera se le acercan al costo de producción de un hidrocarburo, cuando todavía los árabes pinchan un pedazo de tierra y sale petróleo, pues eso es completamente barato el asunto. Hay una crítica sobre, por ejemplo, los automóviles eléctricos, o los híbridos, mejor dicho, que son automóviles que tienen lo peor de los dos mundos, porque siguen cargando el motor de combustión interna y siguen cargando una batería contaminante y ineficiente. Entonces, esos autos tienen el peor de los dos mundos. Entonces, y ya lo dicen los expertos, el auto híbrido es un auto de transición. Precisamente porque el mercado no va a estar dispuesto a pagar. O sea, el costo de un auto único es muy por encima de un auto de combustión interna y el mantenimiento igual. Alfredo, una reflexión de lo que has comentado. Si metemos una nueva variable, que son empresas grandes, que venden muchísimos, millones, cientos de millones de euros, cuando estás hablando de crear un monopolio, ellos normalmente atacan a mercados que son pues como el de la cerveza. Entonces, este tipo de empresas grandes que están en mercados de commodities o muy cerca, cuando intentan innovación y se consigue, normalmente es de un área muy pequeña, que realmente esa área pequeña no asegura la viabilidad de la empresa, porque tú tienes 1000 recursos trabajando en commodities, inventas algo nuevo o haces innovación para 15 recursos, pero los 985 recursos tienen que seguir trabajando a bajo precio. Entonces, si tú has pensado algo para grandes empresas, que el mundo de la innovación difícilmente va a resolver el problema cuando ya tiene un volumen de negocio en una commodity. El tamaño de las grandes empresas es el principal inhibidor de la innovación. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos tienen la capacidad de los recursos para generar muchas nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevas innovaciones en modelos de negocio. Pero si
modelo de negocio o el producto o la tecnología que desarrollan no es capaz de soportar ese monstruo de apuntalarlo financieramente, ellos prácticamente lo abandonan. Y el ejemplo lo tiene la empresa HP. HP es una empresa que, al menos en el caso mexicano, HP por sí sola produce en un día más patentes que México todo un año. Entonces, pero ellos lo que hacen es que evalúan si la patente que están desarrollando, se la pasan a la parte de estudios de mercado y económicos y financieros, y si esa patente, después de todo el estudio que le hagan de potencialidad económica, no genera o no tiene potencial de generar más de 100 millones de dólares al año, la archivo. Entonces imagínense que yo quisiera tener dos patentes de esas, que es retirarme. Y ya está compartido, ¿no? Sí, sí, sí. Y hasta mantendría yo a mi suegra. Sí, sí. Imagínate, sí. Lo que comenta es que tienes que innovar más todavía para descubrir el nicho que es capaz de reconvertir tu negocio grande de una a otra. Es que digo, está relacionado con esta pregunta, si puedo hacer un poco de ponente, ¿no? Y era mi esperante, no sé qué te diga. La enlazamos, aquí hay una pregunta al fondo. ¿Qué tal? Hola. Yo quería apuntar una pequeña contradicción que me parece haber escuchado. Antes has expuesto el caso de los coches híbridos que tienen lo peor de los dos mundos. Sin embargo, hay una curiosidad en ello. Por ejemplo, es el mercado que más está creciendo en el tema de vehículos. Y precisamente decías que hay que aprovechar en forma temporal para tener un monopolio. Toyota, con sus híbridos, ha sido, digamos, de las empresas que mejor proyección automovilística ha tenido gracias a un producto que es lo peor de los dos mundos, según estás exponiendo. Por lo tanto, parte de ese monopolio sí lo está cogiendo. Aún así, después de todo el tiempo que lleva años con esto, se van sumando todas las casas importantes, Peugeot, etcétera, 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 a ese mismo mundo. Dentro de eso, lo que quiero hacer es una pequeña reflexión también de que una gran empresa lo que tiene que aprovechar es una idea que se puede aplicar es en el momento adecuado, como bien dice. O sea que no hay que descartar en ningún momento algo que aparentemente no tenga un futuro. Esto tiene una vida útil, una caducidad, como un alimento, de 6 años, o de los que sean. Durante 6 años vamos a emplear todo nuestro esfuerzo ahí, porque a la vez, paralelamente, estamos investigando en más recursos. Y el problema que se encuentran con todas estas situaciones, los combustibles fósiles, en teoría se están agotando, aunque no paran de buscarse y de encontrarse en sitios. Y una de las grandes dificultades del tema eléctrico en las baterías y todo esto son los materiales a emplear. Hay muchas baterías desarrolladas con grandes problemas de recursos de conseguirlo, o que simplemente están ubicados en pequeños países que no quieren darle monopolio. Ante eso, hay veces que se puede apostar por algo y encontrarte con que el mercado se te viene en contra por muchas veces hasta motivos políticos. Claro, antes claro. Lo decías de el pelador de mango. Claro. O sea, la idea puede ser genial, pero entonces me parece un poco contradicción ese ejemplo que ponía. Sí, el caso de los autos híbridos precisamente es el ejemplo de una tecnología a la que le están apostando a las rentas de bajo porcentaje. O sea, la única manera en que pueda Toyota empezar a competir es con precios bajos. ¿Por qué? Porque el precio, si le pusieran el nivel de ganancia o la utilidad que le ponen a los otros autos, sería prácticamente incomparable un auto híbrido. Sin embargo, en ese periodo de tiempo que están ellos introduciendo su auto híbrido con precios relativamente incluso subvencionados, no tanto subvencionados, en España no es sostenible, pero eso lo que mantiene es una gran actividad en una empresa. Sus fábricas siguen con una productividad que de lo contrario perderían esas fábricas. O sea, el beneficio va en la productividad, no en la ganancia. Para mantenerse fuertes,
durante un periodo de transición. O sea, que la muestra es interesante. Que aprovechan economías de escala en las otras partes del auto que no tienen nada que ver con el sistema. Pero además, el gran individuo es, por ejemplo, el costo, ya lo mencionabas, de la batería. El costo de la batería sigue siendo el 30% del costo de estos autos. Entonces, la batería es el gran issue de ese sector. Entonces, y en los próximos años, al menos los norteamericanos no van a estar en ese segmento. Los asiáticos son los que están apostándole más, pero va a seguir siendo un costo alto de la producción de la batería. También tiene otro punto de vista, teniendo ya la tecnología creada, sobre todo la electrónica creada, el tema de la batería es tan solo un sistema de una acumulación de energía que pueden estar variando constantemente. Hay pilas de muchos tipos de combustible, infinidad de ellos, encontrando un nuevo suministro acumulable, sustituto a esa batería, ya tienen creado el inicio. Por lo tanto, no deja de ser una posibilidad cierta para el futuro que no tiene por qué desaparecer tan fácilmente. Sí, yo creo que la manera que, en la medida en la que empiece a entrar al mercado esas nuevas tecnologías de suministro y modelos de utilidad, vamos a poder ver que cambie esto que no está escrito en piedra. Gracias por la pregunta. Yo es que no tenía más preguntas, era simplemente un comentario, por eso digo, si esto lo podemos también abrir como foros y demás, que al hilo del comentario de la pregunta anterior, en cuanto a empresa grande, lo que es en commodity y cómo la innovación puede afectar en su estrategia competitiva, digo que tú lo comentabas también, Alfredo, que muchas veces nos centramos en la innovación, solamente en la versión de innovación de producto o innovación en los servicios, si establecemos también o nos centramos en la innovación, en la gestión, en el modelo de negocio, ahí también sí que la innovación puede servir como para establecer una ventaja competitiva en empresas grandes que además se dedican a commodity. Y por poner un ejemplo, Inditex, ¿no? Es decir, Amancio Ortega, evidentemente tiene un producto que es una commodity total y sin embargo, gracias a que ha sabido establecer una buena estrategia de producción y sobre todo de distribución, pues ahora mismo tiene el liderazgo que tiene. Muchas veces la innovación hay que entenderla en sus diferentes vertientes, en el marketing, en la organización, en el producir proceso, ¿no? Que es un poco. Por eso digo que no era una pregunta, pero sí. No, cuando no tienes tantos recursos para hacer investigación, lo mejor es innovar en el modelo organizacional y de negocio. ¿Alguna pregunta más? Sobre la relación precisamente de las instituciones de conocimiento y la estrategia de seguridad de los tecnológicos. Y realmente, no sé realmente quién debe solucionar el problema de comunicación entre estas dos puntos. Mira, yo por la parte que me corresponde. Digamos que además hay una tercera, porque tú piensas que además hay relaciones universidad-centros tecnológicos, relaciones centros tecnológicos-empresas, empresas-universidades, por lo tanto tiene relaciones al menos de esas tres partes. Y se han intentado, a lo largo de los tiempos, se han intentado desarrollar infraestructuras que fueran capaces de unir esos puntos. Las OTRIC nacieron con esa oportunidad, ¿no? Como oficina de transferencia de resultados de investigación. Desde mi punto de vista, una OTRIC universitaria, ¿qué hace? Pues la realidad es que lo que hace es coger paquetes de cosas, patentes, pero cosas sin desarrollar, e intentar trasladarlas directamente a la empresa en bruto. Sí, es decir, de esa manera lo que está es diseminando un producto, pero que está sin acabar, que está sin transformar, de manera que no es digerible por parte de la empresa. Por otro lado, el trabajo que han tenido hasta ahora, creo que evidentemente, yo creo que ha sido importante, pero que todavía no tiene nada. En el caso de los centros tecnológicos, exactamente igual. También se empezaron a crear OTRIC dentro de los centros tecnológicos, o unidades dentro de los propios centros tecnológicos, porque no olvidemos que hay centros que también, como la mayoría de los centros tecnológicos, tienen que tener una parte de investigación y desarrollo, si no se convierte
que si no serían exclusivamente consultoras, si solo prestan el servicio los centros tecnológicos serían consultoras. Y también se ha intentado. Entonces, yo creo que el paso, y antes Juan hablaba sobre ese punto, sobre esa relación, el paso está, primero, en que hay que ver que, digamos, la catalogación o la manera en que un profesor o un catedrático universitario progresa en la universidad debe medirse de manera distinta. Yo creo que está todo el mundo de acuerdo con lo hace. Es decir, se han intentado introducir modelos para que el trabajo colaborativo con las empresas dé puntos, por decirlo de alguna manera, pero no hay que olvidar que esto no solamente es que no daba puntos, es que era un proscrito de la universidad si trabajabas con la empresa. Estabas como prostituyendo tu trabajo como catedrático dentro de la universidad si eras capaz de hacer algún traslado a la empresa o de mezclarte con esa plebe. Era un poco el mundo exterior de la empresa, era algo. Después eso se ha ido abriendo, ha habido oportunidades y de hecho cada vez más yo creo que la universidad está creando incluso su propia empresa, ha empezado a funcionar ese modelo de spin-off universitario en los que se están creando spin-off. Que muchas veces el problema del spin-off efectivamente ha sido que de vida, no puedes convertir a un científico en un empresario. Pero si eres capaz de que alguien tenga la tecnología desarrollada, se apoye en un financiero y además haya una gente que sea capaz de gestionar y que conozca los mercados, pues puede hacer un conglomerado para poder funcionar. Por lo tanto, yo creo que eso está empezando a funcionar y que hay que empezar en eso ahora. Los tiempos, que son distintos. El tiempo de universitario no tiene nada que ver con el tiempo de la empresa. Y si tú tienes mucha prisa en hacer algo y la universidad, pues tú puedes decir, no, mira, es que los domingos no vamos a abrir más densa, es que los sábados por la tarde, no, es que los viernes ya no vamos a las 3. Bueno, eso puede ocurrir, ¿no? Un detallillo en este caso, entonces te reconoce que el problema está en el. No. Digo, ese es uno, después está por otro lado también, después está la empresa. La empresa está también que no cree en absoluto que la mayoría de las cosas deban tener tecnología detrás o que haya un conocimiento asociado, pero es que las cosas salen porque sí. Y que por lo tanto irse a la universidad a coger conocimiento, a tomar conocimiento, no vale para nada. Entonces, para eso, ¿de qué me va a servir? Lo importante es que tengo que vender. Entonces, se centra exclusivamente en que hay que vender, pero no hay que desarrollar tecnología, y es una universidad para que lo quiera. Está en los dos sitios, por lo tanto, no creas tú que estoy diciendo que solo la universidad. Digo que la universidad está dando pasos lentos para hacerlo, y que se están haciendo cosas, y que yo creo que la empresa también tiene que dar esos pasos, ¿no? Que a medida en que haya más universitarios en el mundo empresarial y los gestores empresariales sean universitarios, habrá más posibilidad de acercarse al mundo universitario también por parte de la empresa. Que muchas veces también es otra cuestión, perdón, que me permito de resolver, que es que queremos empeñarnos en cosas que son imposibles. Y es algo muy sencillo. Yo digo que el mercado de la universidad, aparte del docente y el investigador de investigación básica, de la investigación aplicada con la empresa, su mercado son o grandes empresas o empresas de base tecnológica. Pero desde luego no pretendamos que un taller con un gerente y 50 operarios vaya a la universidad a hacer ningún desarrollo. Es que eso no se puede mezclar. Simplemente no son cliente proveedor, ni son colaboradores, ni son nada. Tendrás que tener o una empresa con una base tecnológica importante, aunque sea de pocas personas, pero científica, digamos, con nueva tecnología, o una empresa suficientemente grande como para que sea capaz de que en el futuro es retornar producto de investigación, que la investigación es de medio a largo plazo, y es una línea. Si no es tecnológica, si no es de base tecnológica, no va a quedar su fracaso. Por lo tanto, los fracasos se producen más por querer unir cosas que son invisibles que por el hecho de que sean muy diferentes. Yo también levanto la mano porque sí, no te lo digo así. No, es que este tema. Sí, yo no daría para otra conferencia. Sí. Si tengo experiencia. Pero ha salido en esta puntualmente. No, pero la respuesta es muy simple. El mercado real no es artificial. O sea, aquí podemos coger experiencia. Este territorio no estamos cartucando. Algunos de ustedes estuvimos teniendo caricaturas de los años 85. Y soy catedrático hace mucho tiempo. Y fui lo que creo la primera espinosa aquí. Y digo las siete que se han creado en nuestro departamento en los últimos años forzadas. Quiere decir que todo el montaje, en el fondo, donde tú tienes mucho que ver en una conferencia, es forzar una realidad. Si hubiera un mercado real que a todos los actores, para su promoción personal, para su beneficio empresarial o para el papel de colaboración de centros tecnológicos como este, el mercado real les apoyara para hacer cosas, lo haría. Hoy día se gana más dinero, se promociona uno mejor o se vive en un mundo artificial que era hasta hoy.
era más fácil vivir en un mundo artificial inventando proyectos que no tenían realidad que haciendo proyectos reales. Por eso insistió en el mercado. Nosotros creamos la Equinox hace ya 28 años porque en su momento a las empresas eléctricas les pidieron que un porcentaje de su facturación lo dedicaran a procesos innovadores, que luego se cuestionaron porque no era investigación básica. Pero era alguien que tenía un proyecto real, que un suministrador en muchos casos americano les daba una solución y que estaban dispuestos a buscar una alternativa aquí, pero tratándote igual que trata un cliente. Tenía su especificación, tenía su calendario, tenía sus plazos, tenía su obligación y tenías que hacer algo que funcionara. Eso es una promoción hasta el día de hoy, que la universidad primero era publicar y luego es patentar, da igual. Es publicar más fácil algo que no funcione, es más fácil patentar algo que nadie le interesa. Entonces, hemos creado un mundo artificial, que solo en época de crisis, yo por eso lo digo, soy optimista, pero eso es raro. El cambio profundo solo será en época de crisis. Esta mañana está en reunión, esta tarde tengo otra, y lo defino de una forma muy fácil. Aquí ha habido una corriente en que todo el mundo ha ganado dinero no produciendo nada real para los demás, sino el que ha ganado dinero no es el que ha aportado valor a la sociedad. Aquí ha ganado dinero el especulador, no el que producía algo real, con lo cual de manera natural. Estamos hablando de empresario. Empresario, administración, yo soy alto cargo de administración, investigador, es un juego artificial. Pero, y era una corriente tan grande, perdona y acabo, que si te querías operar ya te arrollaba. Pero por otro lado, perdón, si me permites, por otro lado yo creo que, complementando las respuestas que acaban de vertir, yo creo que es también cultural. El investigador tiene que saber que se tiene que caer y levantarse. Y el caso, ahora voy a hablar la parte positiva del profesor de la Orden de Magos, que se dio cuenta que con esa tecnología podía él desarrollar una máquina para producir tortillas. ¿Cuántas tortillas crees que se consumen en México al año? Todas. ¿Cuántos mangos pelados en máquina? Ni uno. Entonces, utilizó una tecnología que desarrolló con un propósito idealista y la aplicó a un mercado real. Y por otro lado también, la parte del empresario también ha sido muy escéptico, y no da gratis, porque también los académicos, como dicen en mi pueblo, para nuestro gasto, hemos sido demasiado lentos, demasiado idealistas, demasiado arrogantes. En los procesos de creación de conocimiento y no nos hemos querido adaptar muchas veces a la necesidad del empresario. Entonces el empresario también tenemos que trabajar con él para que crea en la tecnología y en el valor que tiene la tecnología. Entonces, es culturizar a las dos partes y hacer es la culpa de quién es, no es de nadie, es crear una figura que en este caso era la Sofis, que yo le había llamado los casamenteros de conocimiento y información, o sea, que son los que buscan, entienden a los dos mundos, porque esa es una parte importante. Posiblemente hablamos el mismo idioma, pero no nos entendemos. Yo reconozco que la base empresarial no tiene una separación, la pero es una gran parte. No tiene nada que informático porque no venimos de ese mundo en que hemos preparado en universidades. Gran parte del conocimiento es la que iba en esta institución, viviendo aquí. O sea que realmente me han ayudado bastante en este caso. Ahora bien, sí es cierto que no teniendo la preparación en el extranjero, el empresario en general, no teniendo una base importante, el conocimiento está aquí. Entonces, es aquí donde se tiene que poner y conseguir los medios, porque el empresario que es de base, que no tiene formación, no se va a acercar. Sin embargo, aquí sí se pueden generar los procesos y se pueden generar todo para que llegar. Y no podemos decir que el empresario no está preparado. El empresario hay, el que está. Y con eso, que en esta institución o en las universidades, es donde está realmente el conocimiento, es el que da que dar el primer paso para acercarse al que no tiene conocimiento. Entonces, estamos equivocados si
queremos que el empresario que no tiene una formación, un nivel, quiera hacer los procesos de acercamiento a la universidad cuando no está preparado para hacerlo. Eso es mi impresión. No digo con eso que no haya empresarios, que no, pero yo los que conozco en mi vida, que llevo 30 años, conozco bastante, ¿no? Conozco bastante. Y en este caso, hablando ya solamente un detalle con respecto a la innovación, tecnología, yo ayer estaba en un país fuera de la Comunidad Económica Europea y tiene patentado 30 productos que todavía no están en el mercado, pero que de ellos muchos no saldrán, otros podrán salir. Pero de hecho, ahí está poniendo una barrera a todo aquel que después pueda salir, porque realmente esos 30 productos no está, digamos, no está cuantificada la utilidad real. O sea, yo puedo patentar cualquier cosa, de cualquier forma, pero simplemente una empresa como que, protección de futuro, ¿no? Correcto. Patenta el tordo con placas solares de autorización. Perfecto. Pero eso no funciona. Pero ha patentado la idea. Eso es una barrera a otra investigación o otra invención sobre ese mismo formato. Claro, lógicamente ya no tiene que luchar con que el producto sea válido, útil y sea realmente una invención, sino que ya al principio te encuentra con la barrera que tiene que luchar con algo que no sabe si es útil. No, y además, el costo de protegerlo. Puedes protegerlo en tu país, pero si tienes 10 mercados atractivos, súmale que en promedio debe andar en $3,000 por país al año proteger tu patente, entonces no hay dinero que aguante ese ritmo. Sí. Y eso lo reconozco cuando estábamos hablando de que está sucediendo ese tipo de cosas, está sucediendo en el mercado de las empresas medianas. Claro. Tenemos una gran muralla para competir y nos encontramos con grandes dificultades en un momento determinado cuando trasladamos nuestro producto al mercado ya, digamos, europeo. No, y lo que pasa, el caso de mi amigo, el que hizo la cerveza de Alave, generó su patente, invirtió el equivalente a $400,000 al desarrollo y 3 años tuvo ahí su patente durmiendo el sueño de los justos hasta que decidió que le tenía que vender la patente asociándose con una gran empresa para que produjera en cantidades en un segmento muy pequeño, y de esa nueva empresa que se generó, el que fue el de la idea, el que fue el que la inversión, el que arriesgó, es dueño del 5%. El empresario del doble. Es el 5%, es dueño del 5% del negocio. Obviamente nosotros tenían el dinero para pagar el marketing, son los distribuidores principales de la Casa Torres en México. Tenían todo el mercado, su oportunidad de ejecutar, la empresa que vamos a constituir vale $100,000, tú ya le pusiste $400,000, que vale $1,000,000, tú le pusiste $400,000, estamos a 5%, ¿juegas o no juegas? Claro que él dice, pues, con la esperanza de recuperar algo. El 5% de algo es algo. El 5%, el 90% de nada. El 5%, el 90% de nada. Es la apuesta, de los inventores. Muy bien. Nosotros, de todas maneras, tú lo sabes, hacemos esfuerzo ímprobo por acercarnos al mercado y bueno, yo creo que con un éxito adecuado. Evidentemente se puede hacer mejor, pero también se puede hacer mucho peor. Yo reconozco eso, o sea, he tenido relaciones con el IAT y con el de Málaga también, sí. Pero con las universidades nunca. Pero las universidades. Eso da para eso, como decía Sofía, da para que se lleva. Yo digo que las universidades somos. Es que el Instituto Tecnológico de Monterrey, que tiene ese nombre. Parece que hay muchos, son una universidad, así que es una universidad un poquito especial, una universidad de
diversidad, no al uso. Somos normalmente, al menos en México, las universidades, yo hago una analogía que luego se nos han tenido mis colegas, somos un zoológico. Entonces, tú vas a un zoológico y tú ves a los animales ahí dormidos, se levantan, llegan y ya les sirvieron el desayuno. Entonces está todo muy cómodo. Claro, les abres la reja para que se vayan y no se van. Aquí está muy cómoda la cosa. Así somos los académicos. O sea, ¿para qué me abres allá después de la reja de la universidad? No necesito, aquí estoy muy cómodo. Ese es el gran problema que tenemos los académicos. También les digo que nos parecemos a esta ballena asesina, Willy. Era Willy. Que ya que la soltaron al mar, se regresó al otro día porque no sabía cazar. Eso nos pasa a nosotros. No sabemos cazar oportunidades. Ese es el tema. Entonces, hablando de innovación, de cambio y todo eso, la universidad se tiene que aplicar el... Pues, ser cazador. Sí, sí. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a todos por vuestra participación, escuchando y luego preguntando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Encantado de tenerte aquí. Gracias.